¿Alguna vez te has preguntado por qué dependemos tanto de las redes sociales? En un principio fueron creadas para ayudarnos a interactuar entre nosotros, pero no, no es así, al menos no en su totalidad. Y todo esto está relacionado al uso que le damos a la tecnología. Se ha vuelto una herramienta necesaria en nuestras vidas, pero ¿realmente somos conscientes de cómo usarla de manera eficiente? Ahora, por la situación actual, mucha gente ha tenido que adaptarse para realizar sus actividades en casa, o los alumnos para incorporarse a un modelo de estudios completamente en línea. Pero también existe un grupo para el cual no es indispensable emplear tanto tiempo frente a una pantalla. En casa, ¿les ha llegado a pasar que llegan a abrir el refrigerador una y otra vez a lo largo del día, a pesar de saber que dentro hay exactamente lo mismo que hace media hora, cuando lo abrieron por última vez? Eso sucede por ansiedad, la misma que nos lleva a revisar nuestros dispositivos una y otra vez a lo largo del día, sin motivo alguno. Monitoreé los datos relacionados al uso que le doy a mis dispositivos, y es difícil ignorar el hecho de que estos ocupan gran parte de mi tiempo, en promedio unas 4 horas al día, exclusivamente frente a la pantalla de mi celular. Los datos están clasificados en 3 categorías principales: productividad, creatividad y social networking. Además, a esto le puedo sumar mínimo 6 horas que tengo que trabajar frente a la computadora. Ahora, pensemos que en promedio una persona está activa unas 16 horas al día, pensando que consigue 8 horas de sueño. En total, yo ya llevo sumadas 10 horas, por lo cual solo tengo 6 horas en las cuales hay posibilidad de apartarme de las pantallas. Me gustaría preguntarte, ¿tú en qué aprovechas ese tiempo? Con esto no quiero dar a entender que la tecnología y las redes sociales no ofrecen nada bueno. En realidad, todo lo contrario, hay muchos beneficios. Permiten muchas de las cosas que tenemos y podemos hacer hoy en día, como estar conectados sin importar la distancia. Pero siento que a veces llegamos a olvidar cómo interactuar dentro de ellas como en el mundo físico. Y regresando en específico al tema de las redes sociales, no me gusta pensar que es así, pero muchas veces pareciera que es una constante búsqueda por la aprobación social, como si la vida fuera tan perfecta como los filtros de unas fotos. Y está bien que no lo sea, afortunadamente la realidad es completamente distinta. No digo que no existan momentos en los que te sientas pleno y desees y puedas compartirlos, mucho menos estoy sugiriendo que lo dejes de hacer. Sería un acto total de hipocresía de mi parte. Digo, no es por nada que estoy aquí hablando frente a una cámara y decidiendo compartir lo que pienso. Pero creo enormemente que una cantidad de me gusta no debería ser el sistema para medir tu felicidad. Considero que el secreto está en encontrar un balance. Un balance que te ayuda a llevar una vida digital, tanto productiva como saludable.